Integrantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina, del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada, España, conjuntamente con estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Casal Catalá de Guayaquil y Radio América Barcelona presentan Cartas de Ida y Vuelta. Un proyecto nacido en plena pandemia que unió generaciones, saberes, países y culturas a través de las cartas de sus protagonistas. Conoce algunas de ellas en estos podcasts. Aprovechamos para contarte que puedes acceder al libro digital para leer todas las cartas en su conjunto desde el sitio revalorizandoam.org. Carta de ida de Brenda Ulopa García desde México. Ciudad de México a 6 de diciembre de 2021. Para Gladys Elizabeth Gelonche. Hola Gladys. ¡Qué gusto saludarte! Me presento, mi nombre es Brenda Ulopa y vivo en la Ciudad de México. Estudio modelación matemática en la UACM. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre. Me gusta mucho descubrir la magia de los números, sus propiedades. En general disfruto adentrarme al mundo de las ciencias y ver lo hermoso que es encontrar en la naturaleza el lenguaje de las matemáticas. También te he de contar que tengo un niño pequeño, de edad preescolar, con un ímpetu por aprender impresionante. Había olvidado lo bueno que era tener su edad e impresionarme con cosas tan simples y a la vez tan complejas, tales como el vaho que parece adherirse al vidrio templado de las ventanas cuando afuera está lloviendo o cuando el cielo se torna naranja por el atardecer. O bien, la curiosidad por los imanes y su atracción por los metales. Es bueno volver a vivir el mundo con la capacidad de asombro de un niño. Te comparto esto porque a veces olvidamos cómo vivir fuera de la rutina, o ya de plano a veces olvidamos el buen vivir. Deseo que donde tú estés te encuentres plena, que los rayos de sol que acarician tu piel te llenen de energía y curiosidad de saber quién más ve el cielo como tú lo ves, que tengas la oportunidad de ir al mar y preguntarte qué tan lejos va esa onda viajera que origina el mareaje. Que vuelvas a sorprenderte con lo que parece rutinario, con lo que los adultos ahora aceptamos y ya no preguntamos más. Por otro lado, sospecho que en tu país de origen ahora es verano. Espero que me cuentes qué te gusta hacer en verano y cómo celebra la Navidad allá. Aquí, por ejemplo, a pesar de ser invierno, no hace tanto frío durante el día, como en otros lugares. Sin embargo, en la noche la temperatura baja y algunos puestos salen y suelen vender bebidas tradicionales calientes, en especial una llamada ponche de frutas, que es una mezcla de manzana, tejocote y guayaba, caña. La mezcla puede variar según los gustos y es muy común que vendan esa bebida por estas fechas. También, ahora que es diciembre, la gente adorna sus casas con motivos navideños. Y el centro de la ciudad se prepara para recibir mucha gente que hace compras para regalar a sus seres queridos. En años anteriores en el centro se ponía una pista de hielo gratuita para que todos tuvieran la oportunidad de poder patinar. Las filas eran largas y se vivía un ambiente familiar. Ahora se han limitado varios eventos sociales y culturales por el tema de la pandemia, pero tenemos la esperanza de que todo mejorará y volveremos a retomar varias actividades que hacíamos antes. De no ser así, nos seguiremos adaptando y buscando el medio para conectarnos, así como lo hacemos ahora tú y yo a través de esta carta. Atentamente, Brenda Melanie Ulopa García. Carta de vuelta de Gladys Gelonche desde Argentina. Argentina, Río Cuarto, Córdoba, 5 del 1 del 2022, para Brenda Ulopa. Me presento, soy Gladys Elizabeth Gelonche, vivo en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, pertenezco a la tercera edad, tengo 81 años, soy un espíritu inquieto. En mi adolescencia cursé perito mercantil básico, perteneciente a la rama de la contaduría y bachillerato de letras. A mis 50 años, compré mi primer teclado, incursionando así en la música hasta ahora. He pertenecido a coros,
mi voz es soprano. Aprendo francés con canciones, lo cual me hace muy feliz a esta edad. También aprendí computación y sigo en aprendizaje permanente. Estoy muy contenta de contactarme con vos y reunir así tu vida joven con la mía. A veces olvido que la tengo, pero al momento retorno a mi edad. Sobre la Navidad te cuento. Acá hace mucho calor. Días anteriores a estas fiestas, el centro de la ciudad está preparado ya con cosas navideñas y regalos. La gente circula en las peatonales haciendo compras y recorren las calles disfrutando del espíritu navideño. En algunas iglesias sale Papá Noel en caravana recorriendo los barrios. Se hacen pesebres en distintas parroquias de la ciudad y se festeja la Navidad con la Santa Misa del Nacimiento del Niño Jesús. Me gusta conversar, escribir poemas. Quisiera conocer un poco más de tu vida. Por lo que veo, eres muy activa y enamorada de la vida. Te imagino una mamá joven y enamorada de tu niño. Espero que todo mejore y que el mundo se llene de amor y de paz. Que se vaya la pandemia para que todo vuelva a ser un poco como antes. Sobre todo para la juventud que necesita estudiar y trabajar. El encierro no es bueno para jóvenes ni para adultos. Personalmente, te cuento que le debo mucho a mi profe de francés, Susana Roche. Siempre que me voy quedando, algo para entusiasmarme y hacer para que siga adelante tiene. Espero que nos volvamos a contactar pronto. Atentamente, Gladys Elizabeth Gelonchi. Posdata. Me encanta la música mexicana y suelo escucharla a veces. Producción Santiago Barreiro. Postproducción Gastón Torres. Directora del proyecto, profesora Susana Rocha. Coordinación, doctora Mireia Viladeval. Colaboran desde la Universidad de Granada, España, las docentes Elisaberta López Pérez, Cristina de Pinedo Estremera y Ana Pilar Barea. Asesoría y voz en off, profesor Ángel Bruno. Música, Virginia Provenz y Ángel Bruno. Podcast Cartas de Ida y Vuelta es una producción de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Casal Catalá de Guayaquil y Radio América Barcelona. Recuerda que puedes descargar el libro completo en forma gratuita de la web Revalorizando el Transcurrir de la Vida, www.revalorizandoam.org.